más, no pierdas la conciencia a la patata, chiques, mira frente, hay que ser imponente. Ellos quieren dejarte inerte, lo que no te mata te hace más fuerte. La ser sabio y hay que ser paciente, sacando para afuera lo que no nos pertenece. Sí, está grabando ya. 3, 2, 1. Hoy muy contentos, estamos en familia, salimos a pasear, nos metemos en la sala de ensayo de La Estafa, les robamos parte de un tiempo muy precioso, muy íntimo también, los momentos previos a un show, porque hay una mezcla de verdad nerviosismo, de loco, ojalá pase esto rápido y después que salga todo bien, porque uno efectivamente cuando hace las cosas con el corazón y el estómago, y también los aparatos reproductores, se juega todo, ¿verdad? Porque el mínimo detalle también decís, no, ¿cómo no pensé en poner una sandía en la entrada? ¿No? Me imagino. ¿Cómo lo están llevando la previa al show? Porque es un show grande, ¿no? Sí, es un show que, bueno, ahí está la lista pegada, tiene 26 canciones, y esta última semana. Ya veníamos del mes pasado, la segunda quincena, estuvimos en Buenos Aires tocando prácticamente todos los días y estuvimos como 10 días. Llegamos acá y nos pusimos a ensayar al toque para la fecha del disco y nada, son largos los ensayos con algún otro que otro invitado y nada, a veces viste cuesta coordinar que estemos todos. Ya hace tarde, pero nada, sí, muy ansioso y con ¿eso ganas es un de que pase. O me parece no, porque justamente no, de lo que estamos acá somos los que venimos siempre. Pero es una realidad, ¿no? Sí, o sea, a ver, está la familia, todo, el laburo, todo. Algunos tenemos por ahí más disposición de horarios, pero nada, se entienden todas las situaciones. Somos conscientes que todos quieren, los que están en el proyecto van para el mismo lado, o sea, entonces por ahí eso. A veces te juega un poquito en contra, pero se puede sortear fácil, digamos. Si hay ganas, siempre se puede. Y Luis, hoy cómo evaluás eso que justo Jacal lo había traído, ¿no? Esa evolución que hicieron de los cuadrafónicos de Another Freak, que todo el mundo dice que fue, y yo me acuerdo que no había tanta gente, ¿no? Pero todo el mundo dice, no, sí. O sea, yo me acuerdo, dice, había 26. A esto de que, bueno, ¿no? Un momento estabas con los Wailer, en otro momento estás en, no sé, vi un afiche la otra vez, una promo en el programa este, que de hecho sale en el cable Pelagatos, Sí. Que salía La Estafa, y digo, qué loco, y de repente, no sé, aparece en Spotify, ¿no? Como, digamos, y es,
esa evolución, como la, si hoy tuvieras que contarnos algo de todo eso, ¿qué te ha parecido? Y es muy gratificante, ¿no? Es muy, muy gratificante ver que se logran cosas, y más gratificante es ver que es todo así, laburo entre amigos, todo tomado de forma muy profesional y... El tema de hacerlo a pulmón a veces se puede confundir con la artesanía, digamos un culto a lo artesanal, que también es medio delicado, ¿no? Porque te puede... Sí, puede haber una cosa, pero hay de eso también. Sí, hay de eso. O sea, nosotros, este disco, por ejemplo, por ahí puede ser un culto a lo artesano, ¿no? Ah, sí. O sea, este disco fue pensado hace un montón, de qué manera lo queríamos grabar, queríamos tocarlo todos a la vez, lo charlamos, lo conversamos, le dimos vuelta, le preguntamos a amigos cómo hacer para grabar todos a la vez con la herramienta que teníamos, si lo podíamos hacer, terminamos alquilando una consola en Roca, la trajimos a Neuquén, estuvimos 15 días encerrados en un estudio y después nos sentamos a mezclar en este mismo lugar, entre todos, opinando, y fue eso, fue muy artesanal. Muy orgánico, así, todo. Entonces eso también está bueno, porque si ven en los discos anteriores también lo habíamos hecho, o en proyectos anteriores y todo, es como que ahora estamos más grandes, somos más conscientes de algunas cosas, y como que tenés idea en la cabeza que estarían buenas, que están buenas siempre poder llegarla a hacer en un disco, y que yo venía, estaría bueno hacer tal cosa, y nos sentábamos a hacerlo con la computadora hasta que nos salía, qué sé yo, un filtro, un delay, un silencio, o sea, cosas así. Fue muy, muy, muy artesanal eso. Entonces, ¿Y tenés bueno. tiempo para estudiar eso? Digamos, no sé, la parte tecnológica, como para adiestrarse en eso, o también es más intuitivo que uno va probando, errando y a ver si quedó y me gusta. Porque viste que también, no sé, tenés que hacer un Pro Tool, me imagino que es un curso, una edición, y a veces no sé si uno tiene tiempo, plata y espacio. Sí, nos pasa que hace un montón que algunos lo hacemos. Y somos medio autodidactas. Claro, por ahí el Pela estudió, Mariano que toca el trombón, y es un poco que nos ha bajado cuestiones técnicas, quizá de atajo de los programas, o Jate, que por ahí yo lo aprendí a usar al Pro Tool así, de escuchándolo al Pela, y después de estar, y por ahí ahora nos pasa con el Godi Caramelo, que fuimos hate poco al estudio de él y nos tiró un montón de jate de Pro Tool, de cosas que nosotros lo hacíamos manualmente, cortando, pegando, corriendo, re artesanal, y existe una herramienta que te lo hace, ¿eh? Entonces, después de, no sé, 5 años de estar haciéndolo, pero está bueno porque llegamos al mismo resultado, quizás, o sea, muy intuitivo, y también eso le carga una cuestión artesanal que está buenísimo. ¿El disco cuántos temas tiene? 13 temas. ¿Y tienen que dejar muchos afuera generalmente, o hay una parte que...? En este disco particularmente no. Recuperamos alguna que otra canción que quedó afuera del disco pasado, pero que fueron las menos. Y después, la diferencia por ahí de este disco a nivel compositivo fue que el que compuso las canciones, porque en la banda de los 10 hay un puñado que componen, no componemos los 10. O sea, yo no compongo prácticamente, pero el que lo hizo pensando y sabiendo medianamente las herramientas que tiene cada uno de los músicos, y en base a eso pensando un sonido, una parte, ¿viste? Eso desde ese punto también tiene artesanal, y entonces eso nos permitió también a cada canción irla adornando y darnos, o sea, o por ahí atrevernos a dejarla como final, ¿viste? No por ahí como hacen otros proyectos que tenés 30 canciones y de las 30 elegís 12, 15, 10, y no, en esta vez las metimos todas porque estábamos conformes con cada una de ellas. Yo me acuerdo que una vez en una nota a la gente de La Renga contaba que, viste, que ellos fueron a grabar con Santa Blas y se terminó todo mal. No todo mal, va, qué sé yo, pero viste, no grabaron el disco. Y dice, no, el chabón quería que grabemos 30 temas y él elegía 10. Y el baterista me dice, graba vos 30 temas, Santa Blaya. Le dije, claro, es que es un laburo, ¿no? Componer. ¿Cómo? El disco anterior hicimos ese proceso. De disco anterior quedaron 16 temas, pero teníamos 21 y grabamos 19. Y quedaron 16.
Pero el productor, que fue Mario Zipperman, en un primer momento dijo, no, elijan las canciones y ya fue, ¿para qué van a grabar? O sea, es otra mecánica de laburo según el productor con el que trabajás. Y ese tipo de cosas también nosotros por ahí la hemos aprendido de conocer a esta gente y también es una forma de conocer la música desde otro lugar también. Porque uno por ahí como músico está bueno que reciba la oreja desde otro lado y que te diga alguna sugerencia, aunque sea como nos pasó con Mario Zipperman, que quizás te decía, en lugar de grabar con esa Gibson, graba con la Fender, que es algo que por ahí puede ser una boludez, digamos, pero quizás él no se metía en una cuestión artística de la canción, de decir, move este estribillo, esta estrofa o esto, sino que te decía, mirá, acá usa este delay y en lugar de esto, ayudó el sonido porque la música de la banda le interesaba laburarla así y lo único que hizo fue por ahí laburarla. Claro, pensando en lo sonoro, después en la postproducción, el resultado final que podía lograr usando un determinado sonido, más que en la composición estructural de la canción. Claro. Entonces aprendimos a conocer esos distintos tipos de productores y también está re bueno. Sí, también nos tomó, o sea, tener estas 13 canciones, porque del disco anterior a este pasaron 3 años y medio, más o menos, ¿viste? Que en los cuales no hubo etapa que no era muy prolífica en lo compositivo y fue darle vuelta por ahí, teníamos 5 o 6 canciones y nos juntábamos y a veces éramos poquitos y le dábamos vuelta, le buscábamos el pelo al huevo hasta que le encontrábamos la vuelta, ¿viste? En ese proceso... ¿Cuánto era un ensayo de la estafa? Ponerle así aceitado previo a un show, ¿cuánto es? Y ahora estábamos, sí, 3 horas más o menos. Sí, dos veces por semana. Dos veces por semana. Sí. Y en un momento así que tenés mucho laburo y que no podés, eso que te encontrás una vez a la semana, por ahí si falta uno o dos, los 8 que quedan. Sí, ¿sabes? También medio como que tenemos esa premisa, viste, también en cierta forma es que, bueno, si falta uno y seguimos para adelante, porque por ahí no... La banda no tiene un frontman, no, o sea, por ahí, qué sé yo, el más fundamental es el Chacal y el Luis, por ahí si se quiere, que es más, muy difícil reemplazar la base, ¿viste? Pero inclusive hemos ensayado poner sin el Luis usando la computadora, ya al tener los temas grabados, lo que está grabado, ¿viste? Tenemos la posibilidad de desmutear un canal en la compu y el resto de la banda sigue y escuchamos el bajo de lo que él ya grabó. Qué tremendo eso, ¿no? Sí, y encima no se equivoca, toca todas las partes. No cambia las notas, nada, ¿no? Un campeón. Pero bueno, inclusive en el vivo, nosotros ahora estuvimos en Buenos Aires y en todas las fechas, salvo en una, Lisandro, que es el que toca el vibráfono y Malekat, no estaba, no, porque viajó a Estados Unidos y tocamos sin él. O sea, no es que decimos, uy, che, no está Lisandro, no podemos ir a tocar. Claro, nos pasó en un momento que... cuando la banda estaba arrancando y ya tenía cierta cantidad de laburo y proposiciones de tocar, que por ahí por querer mantener la formación y no ir a tocar sin alguno de los integrantes, que diéramos de baja una fecha y que después capaz que no te vuelven a llamar, ¿viste? Acá hay un montón, el circuito hay un montón de bandas, pero no hay muchos lugares, entonces en un momento dijimos, bueno, si alguno no puede, tratamos de buscar un reemplazo, si no hay reemplazo... salvo que sea un instrumento muy fundamental, vemos de que salga, o a veces vamos con un solo viento, a veces van dos, no sé, a veces no va uno de el cantante y canta alguno de los otros pibes. Qué tremendo eso de que uno, calculo porque viene de otra época, ¿no? Entonces, que la historia sea que cada vez hay más información, hay más gente, hay más acceso o más horizontalizado, yo no diría democrático, sino horizontalizado el acceso a la tecnología, digamos. Y no hay lugares para tocar, no hay, digamos, es la misma historia tenés, ¿no? Sí. Es súper cíclico, ¿viste? Porque hoy yo lo hablaba también en una entrevista y es como que la etapa en la que faltan lugares otra vez, hay un llano, estamos todos a full queriendo hacer cosas, entonces como que a su vez haces porque no, y aparte como que sentís la presión de que no hay lugares cuando más uno tiene ganas de hacer cosas, ¿entendés? Cuando hay mucho... Yo hace un par de años atrás había como más lugares, había más tipos, productores, por decirlo de alguna manera, que te organizaban festivales y había muchas más bandas tocando, 5 bandas en un lugar, 3 bandas en otra. Entonces como que
también a los músicos también las épocas esta media de malaria también nos hace poner un poco más activos. Entonces también es raro, pero pasa eso, ¿viste? Claro, lo que pasa es que tenés un disco, ese es el tema. ¿Cómo vas a hacer para no presentarlo? No, y después la pregunta es cuántas veces más lo va a presentar, digamos, claro, ¿no? ¿Cómo hace para...? Bueno, con este disco, a medida de lo que hablábamos, que fuimos aprendiendo cosas que nos pasaron con el disco anterior, en este disco, mientras estábamos grabando el disco, ya estábamos filmando partes para lo que iba a ser el videoclip, que queríamos que salga más o menos junto todo, ya teníamos más o menos la fecha donde lo íbamos a presentar, ya teníamos el lugar, claro, nos fuimos craneando como para salir con todos juntos. Claro, fue como buscar una estrategia de laburo, conociendo el paño de cómo se maneja. Conociendo a Neuquén, claro. No, pero viéndolo a nivel también nacional, de cómo una banda cuando va a editar un disco, o sea, todos los procesos que uno conoce, porque por ahí nosotros no somos una banda súper conocida, pero al laburar también con bandas grandes desde otro lado, sabemos cómo es el paño de que no es que a uno los videos que la gente ve en la televisión es porque se lo pide la gente o cosas así, sino que uno sabe que hay un negocio y que hay que poner el billete en distintos lugares. From the year now it developed to people start ching 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 ska, you know, and then for rocksteady like ching 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 regulars. Cuatro años de lucha permanente por mejores condiciones para enseñar y aprender. 34 años de defensa irrenunciable de nuestra escuela pública. 34 años de construcción de una herramienta política, sindical y pedagógica que día a día afirma su compromiso con la educación como práctica libertaria. 34 años de ATEN, el sindicato único de las y los trabajadores de la educación en toda la provincia. Hay ciertas